La zona donde hoy se encuentra el Mercado Central de Montería o el conocido Mercado de los Cuatro Patios quedó incluida dentro del área ADN o de Economía Naranja, en la cual se busca impulsar una vocación inducida hacia la oferta cultural, artesanal y gastronómica. Al explicar que en los próximos meses se impulsará el proyecto para la reconstrucción del Mercado Central, el secretario de Planeación de Montería, Hugo Kerguelen García, explicó los alcances de esta obra. Quedó de segundo puesto y es un proyecto que particularmente a mí me gusta mucho. Y por eso lo incluimos, el área en donde está el Mercado Central, dentro del área de desarrollo naranja que nosotros decretamos, ¿sí? Nosotros decretamos hace un mes, podría ser, el área de desarrollo naranja de la ciudad de Montería que se llama Pueblo Pescado. Esa área está enmarcada desde la calle 35 hasta la calle 41, entre carreras primera A y primera B, y también incluyendo toda la zona del mercado central, del centro cultural y de la 36 hasta la primera y segunda. Y ahí hemos realizado nosotros, ya en ese mercado de los cuatro del mercado central, queremos desarrollar ese proyecto. Los diseños del proyecto datan desde 2015 y se encuentran desactualizados. Por eso se gestiona con Findeter la continuación de los diseños de la obra, que tiene un valor aproximado de 20 mil millones de pesos. Y es toda una transformación urbanística, obviamente, y un desarrollo, una restauración de ese mercado con el fin de poder ponerlo a servicio también de los ciudadanos de Montería.